Hola a todos y todas, y bienvenidos y bienvenidas a otra entrevista de Docentes Gamificando, estas entrevistas de docentes para docentes. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo invitado y, como no, también tenemos a Sara, que me acompaña en cada una de las entrevistas. Sara. Eso es. Muy buenas a todos. Hoy os presentamos a Felipe Perea. Él es maestro de primaria, también especialista en PT. Este año trabajando como tutor de tercero, nos contaba, en el CEIP San Pedro de Valencia. Bienvenido. Hola, gracias. Nada, gracias Sara, gracias Iñaki. También un poco por dar esta oportunidad, ¿no? De contar un poquito mi perspectiva desde mi pequeña clase. Bueno, encantado de que estés aquí. parte de la idea de este canal surgió para que podamos compartir recursos y estas entrevistas sobre todo se enfocan a poder compartir experiencias, ¿no? Que al final es cuando nos adentramos en el mundo de la educación, hay veces que no sabemos si, uy, alguien, ¿cómo habrá ido esto? ¿Qué será? Y el poder saber que alguien ha pasado por ahí, que le ha salido, que se ha salido de esta manera, pues puede ayudar y espero que, y estoy seguro que con Que las así experiencias sea, que nos seguro que sí. contarás hoy, sacaremos un montón. Vamos con la primera pregunta. Vamos allá. Venga. ¿Por qué eres docente, Felipe? A ver, en realidad la pregunta sería, ¿por qué no serlo? ¿No? Yo creo que para contestar a esa pregunta a lo mejor es el ¿por qué no serlo? Porque para empezar, obviamente es vocacional. Creo que todos los que estamos aquí estamos en un aula porque nos sale de dentro y si no te sale de dentro, lo pasas mal, se tiene que pasar fatal. Porque para mí, por ejemplo, ir cada día al cole no es ir a trabajar, es ir a disfrutar, es ir a hacer lo que más me gusta. Entonces, realmente creo que no me veo de otra cosa que no fuera enseñando, ¿no? O sea, que no sea con una pizarra detrás o delante, me da igual. O sea, pero eso, un poco transmitiéndose ese aprendizaje o ayudar un poquito a que aprendan. O sea, para mí, ya te digo, la pregunta más bien sería, ¿por qué no ser docente? O sea, ¿qué otra cosa podría ser? No, no se me Buena ocurre respuesta. nada. No se me ocurre nada. Pues de hecho, esa es nuestra segunda pregunta. Si por lo que sea no pudiese ser docente, ¿qué te gustaría hacer? Mira, una cosa que me gustaba un montón de cuando era pequeño y a día de hoy todavía me gusta, siempre le decía a mi madre que quería ser corresponsal de guerra. O sea, Anda. era una cosa muy rara, pero si te fijas también tiene también mucho paralelismo con la enseñanza, ¿no? Porque al final el corresponsal, yo me acuerdo que me veía por el hecho de contar cosas, ¿no? De poder transmitir, de poder dar información, porque yo me acuerdo que había una mujer, me acuerdo, tengo una imagen de una mujer de televisión española, así pelirroja y demás, que era la enviada especial a zonas así más catastróficas. Y me da muchísima envidia porque decía, es que lo cuenta todo con unas ganas, ¿no? Era como una parte ahí de dentro y a mí era lo que más me llamaba. Sí. Entonces, quiero decir, yo, a ver, bueno, pues el periodismo era algo que me gustaba, era algo que me llamaba, pero al final quería enfocarlo un poco desde ahí, un poco de contar cosas, ¿no? Que al final es un poco también de lo que se trata al ser maestro. Entonces, si no fuera maestro, ¿qué sería? Pues corresponsal de guerra sería una opción Bueno. que hubiera Pues elegido. Felipe, con ese corazón periodístico que tienes, seguro que podrás darme una sola palabra para los siguientes términos. ¿Te Venga, atreves? Venga, venga, vamos allá. va. Aprendizaje. Aprendizaje, vida. Gamificación. Aprendizaje. Alumnado. Protagonistas. Docentes. Catalizadores. Las TIC. Oportunidades. Los libros de texto. Apoyos. Y ahora hemos añadido también el COVID. Eso es. ¿Qué nos El dirías? COVID. Esta docencia que tuvimos del COVID. Oportunidad, totalmente, con ¿Ya? mayúsculas. Antes he dicho oportunidades, creo que ha sido a las ¿A TIC. las TIC? Al COVID le diría oportunidad. Oportunidad para reinvención, o sea, o reinvención o cambio, como le quieras llamar, pero siempre una parte positiva, totalmente. A pesar de todo, pero hay que sacar lo positivo de aquí. Perfecto. La verdad que nos ha sido un gran cambio para todos y bueno, seguiremos todavía en este cambio porque si, no, todavía tenemos COVID para un Claro. rato. Nos queda. Me gustaría preguntarte por dentro de tu experiencia en docencia, ¿qué aplicaciones tiendes a utilizar a la hora de trabajar, de preparar cosas, de trabajar con tu alumnado o lo que sea? A ver, yo, por ejemplo, a partir del confinamiento, ya antes la utilizaba de antes, pero a partir del confinamiento me he hecho un friki absoluto de, por ejemplo, de Genially,
la vertiente que te da a la hora de crear paneles, paneles interactivos, juegos, presentaciones. O sea, es algo que a mí, ya te digo, sí que antes del confinamiento la utilizaba para hacer algún juego, para hacer así algún panel, para trabajar algo, incluso las plantillas que tiene. Pero sí que es verdad que a partir del confinamiento ha sido como, guau. De hecho, me hice el plan premium este que te uh-huh. permite hacer mil cosas. Y, ¿sí? Y era algo, vamos, que para mí, a día de hoy, es una herramienta que me hace falta. O sea, entre otras muchas. Por ejemplo, utilizo mucho Classroom Screen. No sé si la conocéis, es la pizarra digital que tiene muchos recursos. Sí, sí, conocemos. Que te gestiona el aula y, bueno, para la gamificación creo que es, vamos, mágica. Paneles como Padlet, que bueno, es muy conocido, pero sí que te permite. El Trello, que es menos conocido, que es una versión así como más de Hacendado de Padlet, porque sí que tienes la parte que es totalmente gratuita y demás. ¿Cómo la has llamado, perdón? El Trello. El Trello, sí. Trello, Trello. No sé exactamente cómo. Sé que es con dos L's, pero igual es ahí. Bueno, supongo que depende de la pronunciación, si es un idioma o otro. Yo siempre he escuchado sí. Trello, pero... La verdad que nunca pues, lo he escuchado pronunciado tampoco. Por y esto no lo conocía yo. ¿Similar sí. también a Padlet? Es exactamente similar. Lo positivo que tiene Trello, que no tiene la limitación que te da Padlet, que puedes crear un montón de paneles. Sí que es verdad que no es tan intuitivo como Padlet, pero vamos, que el funcionamiento al final es un poco similar. O sea, han hecho una... De hecho, han hecho una fusión ahora con otra empresa, no sé cuál es, pero estos días me va dando avisos en plan, hemos mudado todo y tal, y yo, que sí, pero déjame trabajar, que tengo muchas cosas que hacer. Y entonces me pasan las listas de Trello todas ahí ordenadas. Sí, sí, eso. Investigaremos sobre guay. Ella. Es bueno, cuéntanos guay. Un poquito, Felipe, sobre tus gamificaciones. Ya sabes que en este equipo lo que nos gusta es el gamificar uh-huh. y el convertirlo todo en una aventura. Entonces, bueno, cuéntanos aquella que más te haya funcionado, la que menos. Cuéntanos. Pues a ver, sí que yo siempre que voy a gamificar un aula, intento partir siempre de una temática, ¿no? De un hilo conductor y que eso sea un poco lo que me lleve. Sí que la voy adaptando. Por ejemplo, el año pasado, el curso anterior, hice una de pues, contextualizada en Harry Potter. Claro, aproveché que era el segundo año que tenía los mismos alumnos, les encantaba Harry Potter y sí que es verdad que salió algo, vamos, fue brutal la implicación del alumnado, la implicación de los niños. Además, con el tema de las recompensas, las puntuaciones, con las casas y demás, entregaron muchísimo, muchísimo en el juego. O sea, fue algo que la verdad que me funcionó genial, genial, genial. Por ejemplo, el año anterior, que sí que, bueno, pues sí que empezaba con el curso nuevo, no los conocía, los alumnos no los conocíamos, empezamos con superhéroes, un poco ahí llevando el abanderado del nombre, y sí que les costó un pelín cogerse a la dinámica, sobre todo en el tema de roles. El hecho de saber en qué momento deben participar con un rol o con otro, eso fue lo que más me costó. Sí que a lo mejor la temática no era lo que más les podía motivar, pero ya te digo, con Harry Potter, por ejemplo, que la temática era algo que les gustaba y los roles eran muy similares o parecidos, funcionaron mucho mejor. ¿Alguna que no te haya funcionado en este sentido? ¿Algo que hayas intentado instaurar y que hayas dicho, esto no me funciona? Por ejemplo, sí que cuando trabajamos con la de superhéroes, habían algunas recompensas que me costaron un poquito. Que a lo mejor entraran en el juego, a lo mejor ellos pensaban, es que utilizar puntos para conseguir esta recompensa no me vale la pena. Entonces, por ejemplo, recompensas, como yo me acuerdo que tenía una recompensa que era full pass al baño, ¿vale? Es decir, podemos ir al baño cuando queramos. Y no funcionó. No era algo que no les gustaba, que no querían utilizarla. No eran unos niños que necesitaran mucho ir al baño. Pero sí que, bueno, yo la puse un poco también para pues, esa capacidad de distraerse y demás. Pero no acabo de funcionar, por ejemplo, esas cosas. Eso este año lo he cambiado, lo he modificado, he intentado dar otra vuelta. Sí que me pedían mucho de algo para contar nuestras cosas. Este año, por ejemplo, le da la vuelta y una recompensa es tu momento, que ellos cuenten, que ellos vean un poco de qué va, qué más te gusta. Sí. Entonces, pues eso. Momento estrella, todo, ¿no? Estrellato. Exacto. Yo creo que sobre todo, y creo que a todos nos pasará, que el hándicap viene en el tema de roles y en el tema de recompensas, que depende también de... el grupo que tengas, también los intereses y demás, hay que ir adaptándolos, claro, porque no puedes al final utilizar lo mismo para todos. Y yo creo que está ahí, que sobre todo el cambio roles y recompensas. Yo creo que comentas algo muy interesante, ¿no? Que es nosotros aplicamos diferentes mecánicas y diferentes estrategias y algunas funcionan mejor y otras peor, pero lo importante es
poder adaptarnos y poder seguir trabajando con ellas. Me gustaría que me hablases de esas diferentes mecánicas que utilizas dentro de la clase, ya, como por ejemplo hablas del trabajo de grupos. ¿Puedes extendernos un poco más sobre eso? Trabajo de grupos, puntos, etcétera, lo que quieras colocar. Sí, mira, para trabajos, sí, sí, para trabajos en grupo, por ejemplo, soy muy de tirar al cooperativo, o sea, el aprendizaje cooperativo como mecanismos de aprendizaje. Por ejemplo, Puzzle Aronson, 1, 2, 4, esas dos, por ejemplo, las utilizo muchísimo, sobre todo para el tema de lectura. O sea, una lectura y demás, bueno, tenemos la lectura compartida, pero sí que esas dos me sirven mucho para trabajar lo que es comprensión lectora, la cooperación a la hora de responder a unas preguntas, ir a otras. Puzzle Aronson es brutal de cómo me funciona. Folio giratorio, por ejemplo, en el área de mates, la utilizo muchísimo. Me viene muy bien, sobre todo cuando hacemos a lo mejor algún breakout en el que por equipos tienen que resolver enigmas y demás. Y con el folio giratorio funciona muy bien, porque los grupos sí que están un poco instaurados de acuerdo a la capacidad de ayuda. Un poco de pues dos que tienen capacidad de ayuda alta, más uno baja, más uno media. Y con técnicas así, el grupo funciona muy bien. O sea, es alucinante como a lo mejor un alumno o una alumna que tiene muchísimas dificultades a lo mejor en mate, en cálculo y demás, con técnicas como el folio giratorio funciona y va adelante. Sí que es verdad, porque llevamos ya tiempo trabajando con estas técnicas. Al principio era dificilísimo que entraran en las dinámicas así. Y nos hablas de estrategias cooperativas. ¿Cómo las estás adaptando en esta época de COVID en el que no pueden estar todo el rato juntos, no se pueden acercar? Yo a día de hoy tengo un grupo burbuja que en principio no deben de mantener la distancia y demás, pero sí que es verdad que intento, en la medida de lo posible, que no haya tanta, que no estén tan juntos y demás. Pues, por ejemplo, a la hora de hacer talleres o a la hora de hacer, por ejemplo, el puzzle de Aronson, el otro día que hicimos el primero y demás, lo que estamos haciendo es, cuando hacemos esa reunión de expertos, por ejemplo, no la hacemos en las mesas de aprendizaje cooperativo, sino que la hacemos en los espacios vacíos, por decirlo de alguna forma. La creamos como una especie de asamblea con las sillas y demás, manteniendo una distancia más prudente que a lo mejor estar sentados en una silla, por ejemplo. Folio giratorio, por ejemplo, estamos planificando ahora un poco cómo hacerlo y voy a hacerlo con folios plastificados y demás y rotuladores así más de vireda para un poco que sea más higiénico en ese sentido. Todo esto viene asociado a una parte de concienciación grande que estoy llevando con ellos de desinfección, higiene, gel de manos. Yo estoy alucinando. O sea, hoy, por ejemplo, hemos hecho una actividad de talleres y he visto como, sin necesidad que yo diga nada, ellos limpian el material directamente. O sea, tenemos nuestro kit de limpieza y son ellos los que lo llevan. También es verdad que les gusta la técnica. Entonces, eso yo creo que están concienciados, porque creo que los niños son los más concienciados a día de hoy. Y no quieren que perderlo en ese sentido. Sí. Sin duda los niños estaban muy concienciados. A mí me ha gustado mucho la expresión que has utilizado de capacidad de ayuda, ¿no? Es esto de los grupos cooperativos, de quién tiene más capacidad de ayuda que otros. Y bueno, cambiando de tema, la gamificación, yo quiero saber si lo haces solo o acompañado. Es decir, ¿gamificas con otros compañeros, paralelos, de internivel, todo el centro? Claro, para mí la coordinación docente es fundamental, es muy fundamental. Sí que es verdad que este año eso se ve muy, 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 muy afectado, porque cada grupo es un mundo, cada grupo, hay grupos burbuja, hay grupos con distancias de seguridad, entonces es muy difícil. Yo en la medida de lo posible siempre intento que ciertos parámetros generales de gamificación o de organización del aula vayan un poco acompañados. Siempre intento con ese paralelo de nivel o ese paralelo de curso. Por ejemplo, ahora en mi cole tenemos solo un nivel, entonces mi coordinación es siempre con el curso superior o con el anterior, dependiendo. Entonces, siempre intentamos hacer actividades a la par. Este año estamos muy, muy, muy atados de pies y manos. Por ejemplo, yo este año estoy en tercero, mi grupo es burbuja y el grupo de cuarto es un grupo con distancia, de convivencia. Entonces, nos limitamos mucho, no vamos a poder hacer actividades prácticamente a la par. Claro, sobre todo por ese tipo, por la organización espacial de la clase. Para mí, la coordinación docente es fundamental para que esto funcione, pero también depende de la participación, ¿no? Del claustro. Sí que es verdad que hay todavía docentes que les cuesta, que tienen retinencia, que haya jaleo en clase, ¿no? Que hablen.
que haya ruido, que es que tiene que haber ruido. Si no hay ruido, la cosa no funciona. Entonces, es difícil, es muy difícil, sobre todo a lo mejor con gente que lleva muchísimos años y que tiene una pedagogía súper instaurada. Pero bueno, creo que poquito a poquito pues vamos a ir rompiendo ese muro. Perfecto. Yo creo que vamos llegando al final de la entrevista y para los que quieran saber más sobre tus metodologías, pueden acudir al webinar que publicamos el día 30 de septiembre. Y ahí podrán ver más en detalle detalles sobre esta gamificación que nos has comentado. Así, pero para ir llegando al cierre de esta entrevista, me gustaría que nos hablases ahora ya de una parte más tuya, de algún docente que te haya marcado en tu infancia y por qué. Pues tengo muchos. De hecho, yo creo que soy lo que soy por un poco también por ese espejo, ¿no? que tienes cuando vas al cole. Tengo, por ejemplo, una docente de infantil, se llama Margarita, ¿no? Es como muy típico que sea así, pero sí que es verdad por el hecho de que yo me acuerdo que en esa época ir al cole no era ir a sentarte, estudiar y tal, era ir a pasártelo bien. Y eso, lo tengo muy, muy, muy dentro. Luego, por ejemplo, en la parte de secundaria, que sí que es verdad que ahí ya es una parte de estudio y demás, tuve, por ejemplo, un profe de mates. A mí las mates siempre se me habían dado fatal, o sea, era fatal de incluso en secundaria, los primeros años, de llegar incluso a suspender a algún examen o incluso algún trimestre. Pero sí que llegó un profe en segundo de bachillerato, que ya éramos más mayorcitos, pero Sergio se llamaba, era joven, imagino que todavía será joven, ahora un poquito menos, pero seguro que sí. Y me acuerdo que me ayudó a que me encantaran las mates. O sea, de hecho, además, hice el selectivo de matemáticas y me resultó algo facilísimo. Pero yo creo que era por la cercanía y por el hecho de que cuando enseñaba no había esa barrera de yo estoy aquí arriba y tú estás allá abajo. O sea, había respeto, pero sí que es verdad que lo veías un poco al mismo nivel que tú. Y creo que eso también a mí me ha marcado bastante también a la hora de mi profesión en ese sentido. Cuando gamificas, Felipe, ¿encuentras alguna limitación, ya sea, por ejemplo, de cara pues a los materiales de los que dispones, al tiempo, a la programación, o no sé, algún tipo de limitación a la hora de gamificar? Aparte las del COVID. Aparte. Sí, sí. A ver, yo creo que la primera limitación que tenemos muchas veces es el libro, ¿no? Que tenemos ahí un libro que han comprado los padres, o bueno, tenemos el banco de libros y demás. Y muchas veces tenemos ese miedo de no acabar el temario, ¿no? Y entonces eso yo creo que es lo primero que nos limita a decir, hostias, pero ¿cómo voy a hacer esto si tengo que tienen que enseñarse a multiplicar, tienen que... y creo que ese miedo, creo que lo tenemos todo y es una pequeña limitación que tenemos que cambiar y lo decía antes, el libro de texto es una oportunidad y es una oportunidad que tiene un apoyo, perdón, es un apoyo que tienes que utilizar, no todo el libro de texto. Sí que es verdad que bueno, hay padres que a veces dicen, pero no están haciendo todo el libro. No hace falta hacer todo el libro, se aprende igual. Limitaciones, las nuevas tecnologías. Creo que en los centros públicos, sobre todo, estamos muy limitados de formación, de dotación de nuevas tecnologías, y creo que en el confinamiento se ha visto claro. Y eso limita muchísimo. Además de luego, a nivel de materiales, de disposición de materiales fungibles, por decirlo en ese sentido, también estamos muy limitados. Ojalá pudiéramos hacer cosas impresionantes, pero que al final no disponemos de esos recursos económicos para poder montarlo. Pues eso, es un poco utópico, pero está ahí. Así es, sí, totalmente. A ver si progresivamente podemos ir avanzando. Sobre todo porque hay que dar esperanza a esos docentes nuevos que se están incorporando y que traen con un montón de nuevas ideas y que ojalá las puedan llevar a cabo. Y a estos docentes, ¿qué consejo les darías? Que no, o sea, que tengan la misma ilusión que el primer día, porque cuesta muchísimo mantener esa ilusión y esas ganas, porque al final empiezas, yo me acuerdo la primera vez que empecé a trabajar, bueno, empiezas con unas ganas de, guau, qué ganas tengo, me pasaría el día entero en el cole. Poco a poco vas viendo cosas que te van gustando más, te van gustando menos, pero el hecho de entrar en tu clase, yo me acuerdo, en el primer cole que estuve, una maestra me dijo, da igual lo que te pase fuera, pero cuando entres dentro de tu clase, ponte una sonrisa y ya está. O sea, que se te olvide todo, que no pienses en nada más, problemas de fuera, cualquier cosa, problemas con compañeros, que al final los hay, problemas con los jefes, con el equipo directivo, con consellería, con cualquier cosa, variables negativas, ¿no? que tienes en tu día a día.
al final esa ilusión va un poco a eclipsar toda esa parte negativa. Entonces, yo lo que les recomendaría es no perdáis nunca, nunca, nunca la ilusión de estar en un aula, de hacer cosas chulas y de siempre intentar superarlo. O sea, superarte siempre, siempre, siempre estar aprendiendo. Yo creo que tenemos que estar aprendiendo día a día. No puedes decir, yo ya está, ya no aprendo más. No, hay que aprender más. Sin duda. Y para acabar con esta entrevista, danos un titular, esa frase que para ti te marca, te inspira, te llena sobre la educación. Que los maestros somos superhéroes, totalmente. Que no se nos olvide que somos superhéroes, que no tenemos capa ni tenemos mallas ajustadas. A ver, hay algunas que pues igual sí, pero que no llevamos trajes supersónicos. Pero es que somos superhéroes, que tenemos superpoderes, que si no los utilizamos y si no los aplicamos, el mundo no funciona. Porque al final somos un poco... Esto es muy, muy, muy emotivo y muy igual... muy meloso, pero al final somos un poco el motor de la sociedad. Y si la escuela no funciona, la sociedad no funciona. Bueno, genial. No os olvidéis de visitar sus redes sociales. Está como maestros_como_superhéroes. No os lo perdáis porque comparte un montón de recursos e ideas sobre gamificación. Pues un placer tenerte aquí, Felipe. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y muchísimas gracias por colaborar con el webinar. Y nada, qué más que decir, que nos vemos a todos en próximas emisiones, cada miércoles a las 7 de la tarde. Gracias a vosotros también, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta luego.